Bienvenidos a todos, muy buenas noches. Sin filtro absolutamente, en vivo y en directo a tres días de las elecciones. Hoy tengo un partidazo, muchachos. Tengo jugadores de verdad de primer nivel. Quiero dar las gracias a toda la producción. Muchachos, de verdad, están trayendo equipazos todos los días a Sin Filtro. Estamos a tres días del plebiscito más importante de Chile. El día, yo les diría, y yo creo que ustedes están de acuerdo, estamos todos de acuerdo, el día más noticioso del año. Tipo 11 de la mañana, les juro, de verdad, 11 de la mañana me tengo que poner intermitente, tirarme casi a la berma para poder escribir lo que estaba escuchando sobre el indultado Luis Castillo y cómo ha ido cambiando el foco de la noticia. Después de Luis Castillo, Gabriel Boric, perdón, más temprano Gabriel Boric, metiéndole a los matinales. Fíjense que hace dos meses, un mes atrás, era La Tercera, El Mercurio, La Última Noticia. Ahora son los matinales. Después, la ministra del Interior, con una concejal, garabateándola, cuando la concejal le estaba pidiendo mayor seguridad. No, de verdad, hoy día es un día cargadísimo a la noticia. Y como si fuera poco, los chats filtrados del caso Convenio, detenciones. Y les voy a adelantar una. Y me hago cargo, muchachos, arriba. De esta, de verdad que me hago cargo. Anoche, el ministro Montes, y tengo conversación de verdad, y la chequeé. El ministro Montes tiró renuncia. Tiró renuncia el ministro Montes. Y fueron dos personas de Palacio, en la noche, al ministerio, hablar con Montes, a pedirle que por favor no renunciara. Que por favor lo hiciera el lunes o el martes, pero que ahora por favor no renunciara. Presidente metió telefonazo. Montes anoche estaba renunciando, muchachos, y es la posta, es verdad. Lo chequeé con dos fuentes, muchachos. Arranco el programa del día de hoy presentando a los que me acompañan. La banda, Pancho Rego, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido. Fueron dos personas al Ministerio de Vivienda y Urbanismo en la noche a conversar con el ministro Montes. ¿Estáis seguros que no se fueron a ahorrar los computadores? ¿Chequeaste esa información? Hay que ver, pues, amigo, hay que ver. Hay que chequear. En el Chile actual cualquier cosa puede pasar. Yo ayer estaba nervioso, estaba realmente bastante afligido porque decía, ¿qué van a hacer los muchachos de la campaña del En Contra para su cierre de campaña? Porque la vez pasada estos muchachos nos dieron una lección de cómo hacer política. Dijeron, ¿qué podemos hacer para marcar la pauta política y asegurar el triunfo en la elección? ¿Te cachai? Nos metemos una bandera en el culo. Lo hacemos frente a todo Valparaíso, ponemos a Alejandra Valle a animar el evento, concejala electa por el Frente Amplio en Ñuñoa, la primera mayoría. Cuando se saquen la bandera del culo, lo hacemos gritar, ¡oye, los fachitos se van a volver locos! ¡Estamos! Ahí ganamos. Entonces yo decía, los muchachos se tienen que superar a ellos mismos. O sea, si ya te sacaste la bandera del culo sacándote al país por el culo, yo esperaba algo de nivel para este cierre de campaña de la campaña de contra. Y vengo con un resumen. Primera vez que lo voy a hacer. Es primera vez que lo hago. Se la copié en parte. Ya, a ver. Vengo con fotito, miren ahí. Qué linda. Qué linda se ve el collage. Armó como un collage. Se lo pedí a mi hija, que me hicieron un collage de la política actual. Y me dijo, mira, papá, esto es lo que está pasando hoy en día. ¿Qué dice su collage? A ver. Miren mi collage. Primero me sacaron a Michelle Bachelet del sarcófago. Ajá. Le pusieron doble E de 40, le tiraron a la cancha a jugar el partido de fútbol. Video de un minuto y medio. Siete mentiras consecutivas. Siete mentiras consecutivas en menos de un minuto 30. Michelle Bachelet, parece que le fue mal con el video. Para casa, a la banca, de una. Después los muchachos dicen, vamos a defender el aborto. Y me traen un abortista profesional a Sin Filtro, un abortista que lo hace por deporte. Quizás lucra haciendo abortos, quién sabe. Y se burlan la pasada de miles de mujeres que han pasado por esa difícil decisión que debe ser, sin duda, tener que ponerle vida a un ser vivo. Pero ella era lo mismo. Nos pasó a todos por la raja también, ¿no? Una bandera, pero el símbolo sigue siendo el mismo. Estoy viendo las noticias en la mañana y aparece mi compadre. ¿Lo ubican o no? A este compadrito acá. Pololeaba con alguien importante en Chile. Se comía una diputada. Oh, perdón. Pololeaba con una diputada de la República. Con Catalina Pérez. ¿Daniel Andrade le suena? Sí. Daniel Andrade, el director ejecutivo de la Fundación Democracia Viva, el que se morfó 426 millones de pesos. Que hoy día le pillaron conversaciones con Edson De Toni, secretario ejecutivo de Revolución Democrática. Les paso el dato. Mano derecha de Fernando Atre en la Universidad de Chile. Ayudante, sí. Busquen en Google. Hasta tienen artículos juntos. Sí. Son los mismos. Sí, son los mismos. Son todas las mismas. Las moscas cambian.
La situación sigue siendo la misma. Pero este muchachito hoy día preso, mira lo que nos regala el comando de él en contra. Este muchachito preso junto al compadre Carlos Contreras. Mm. Carlitos Contreras, también de Revolución Democrática. Adivina qué hacía Carlitos Contreras antes de ser Seremi. Sí, era jefe de gabinete de Catalina Pérez, de los fundadores de Revolución Democrática. Catalina Pérez, que por lo demás no es cualquier diputada, no. Era la presidenta de Revolución Democrática. Amigos de Tatiana Roja. Tatiana Roja, subsecretaria del Ministerio de Vivienda, que también es de Revolución Democrática. Yo decía, esto ya no puedo más, muchachos. Nos están regalando la campaña en bandeja. Y me tiran a Luis Castillo Paso. Y me tiran a Luis Castillo Paso, le pasan un par de cositas para que se vaya a carretear. Se puso medio duro el hombre. Y parece que terminó en un supuesto secuestro. Supuesto secuestro, un supuesto delincuente con supuestas 5 condenas judiciales. 5 condenas judiciales. Porque, ministra Vallejo, lo que no es supuesto son las causas judiciales que tenía Luis Castillo Paso. 5 sentencias. 26 procesos investigativos. 16 detenciones. Sancionado en 2001 por Gendarmería por ingresar teléfonos celulares al interior de la cárcel y subir video a internet. Este es el muchachito. Vínculos con el Partido Comunista por lo demás, amigo de Wilson Chinga, concejal del Partido Comunista por Copiapó, que por lo demás presentó una cartita diciendo que era un luchador social, que por favor le cambiaran la prisión preventiva por arresto domiciliario nocturno. Sí, el mismo que defendía Inti Salamanca, que se sienta en el panel de acá al frente, que decía que no lo conocía. Un año defendiéndolo. Muchacho, cierro con esta frase. ¡Qué show más patético, weona! Ah, perdón, esa es Karina Toá. Estos son los rostros de la en contra, muchachos. Ellos votan en contra hoy en día. Gabriel Boric vota en contra. Chile, vota a favor. Ahí está Pancho Rego junto a nosotros, amigos de la casa. Es acelerante puro para el chat. Dauno Totoro, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido, Dauno. Hola, Gonzalo, muy buenas noches a todos y todas los que están viendo el programa acá en vivo. Mira, yo quería partir siendo un poco más breve y no me voy a reír tanto en esta presentación como se reía Pancho Rego porque creo que el programa va a dar para la risa. Tengo la sospecha de que va a dar para la risa y también tengo la sospecha de que va a estar bien caliente la discusión, entonces no voy a poder tirar ni un minuto de corrido. Ah. Así que quería aprovechar este primer minuto, este saludo. Primero, para dar cuenta que estamos muy expectantes de lo que va a pasar este domingo. Yo creo que nadie sabe muy bien cuál va a ser el resultado y quien diga que está claro, creo que va a estar blufeando haciendo campaña. Entonces, como este es el último programa en el que voy a estar antes del plebiscito, quería solamente plantear claramente por qué votamos en contra. Y es una cuestión básica, una cuestión fundamental y sistémica. Nosotros votamos en contra porque esta propuesta constitucional que ofrece la ultraderecha es lo que busca es profundizar lo que ya existe, es profundizar los pilares del Chile neoliberal, de la actual constitución y este modelo de saqueo y precarización. Y yo creo que hay que ser muy claro en este punto. Nosotros nos diferenciamos claramente del en contra del oficialismo porque el oficialismo hemos visto que hacen campaña tratando de mimetizarse con la derecha, compitiendo con quien tiene más mano dura e incluso ahora alabando la actual constitución heredada de Pinochet reformada por Lagos. No, nosotros estamos en contra porque esta propuesta de republicano y la derecha va a atacar todos aquellos que han defendido el movimiento de trabajadores, de mujeres, estudiantes y la juventud en las últimas décadas. Y yo creo que hay que ser muy concreto para analizar en general este proyecto. Hay que ver a quién ataca y a quién beneficia y a quién ataca. Beneficia a las ISAPRES, beneficia a la AFP, a los que lucran con la salud, y los que celebran con el a favor es José Piñera, que ya lo dijo explícitamente, Luxich, van por a favor los grandes gremios empresariales, porque a ellos el a favor y este proyecto constitucional los defiende. Por algo, los rostros del a favor, como José Antonio Kast, por ejemplo, cuando era candidato presidencial y viajó a Estados Unidos, fue a reunirse con los directivos o los dueños de una ISAPRE. Y por algo, Jimena Rincón, otro rostro del a favor del Partido Demócrata, fue parte de una directiva de una AFP. Están íntimamente vinculados esos sectores con el gran empresariado. Y el texto ataca, por el contrario, a las grandes mayorías porque mantiene un modelo de salarios que no llegan a fin de mes, de pensiones que son de hambre. Entonces, por eso votamos en contra de este ataque de los republicanos en contra de las grandes mayorías, pero también en contra de todo este proceso constitucional amañado y controlado por arriba. Y lo decimos muy claramente, vamos a seguir enfrentando el conjunto de la herencia de la dictadura militar. Después del domingo 17 de diciembre vamos a seguir peleando por organizarnos desde abajo, no por un tercer proceso antidemocrático, sino que para poner al centro la organización de los trabajadores y el pueblo, para poner al centro las demandas como educación, salud, vivienda, pensiones, por el fin de la AFP, en la perspectiva, como siempre lo hemos dicho, por una verdadera asamblea constituyente libre y soberana para acabar con este Chile neoliberal. Ya. Asamblea constituyente después. Sí. Ya. Ahí está. Dauno Totoro Hunt, me encanta Dauno porque siempre es sincero, te dice la posta. Hace, ¿no? No, en todo caso, quienes le están haciendo favor en la campaña de la derecha no somos precisamente la izquierda extraparlamentaria, sino que el gobierno con las cachambonadas que se está pegando. Así que ahí está, Dauno Totoro, ya nos vamos a meter en eso. Un día muy movido en Chile. Tengo muchas cosas, tengo para todos los sabores. Póngame el chat, estamos absolutamente en vivo y en directo.
8:15 de la noche. Primera vez que está en Sin Filtro, señoras y señores, abogado de la Universidad de Chile, constitucionalista, ex jefe de consejeros republicanos, dicen que es uno de los artesanos. Junto a nosotros, Jorge Barrera. ¿Cómo estás, Jorge? Buenas noches. Muchas gracias. Yo había venido a hablarle a la derecha. Quería poder explicarles principalmente y tratar de derribar ciertos mitos que habían respecto de este texto constitucional. Yo venía acá con la intención de decir por qué la propuesta no va a permitir que le quiten los derechos fundamentales por vía de ley simple. Venía a decirles por qué esta propuesta constitucional no terminaba, con los derechos de propiedad, no terminaba principalmente con el derecho a elegir, no terminaba con el derecho preferente de los padres porque se estaba poniendo la educación ambiental en la propuesta. Venía a decir muchas cosas respecto de por qué no íbamos a ser presos de la ONU, como decía mucha gente quizá de derecha, y planteaba que nosotros íbamos a terminar con las organizaciones internacionales metiéndose en la Constitución. Venía a decirles cómo se derribaban muchos mitos respecto de este texto constitucional. Pero después de escuchar a Pancho y después de ver todo lo que ha pasado con personas indultadas que fueron no solamente delincuentes comunes, sino que son símbolos del estallido, después de ver cómo hay dos personas que son detenidas y que hoy día van a estar en prisión preventiva por delitos de corrupción, que esta propuesta va a permitir que nunca más ejerzan cargos públicos, yo le quiero decir a la gente derecha: usted no puede votar con ellos. O sea, si usted se considera una persona de derecha y usted cree en las ideas de la libertad y usted tiene una propuesta que defiende el derecho a elegir en materia de pensiones, en materia de salud, que fortalece por primera vez de manera robusta el derecho de los padres a elegir a sus hijos, usted no puede votar con ellos. Usted no puede votar con esa izquierda que está hoy día defendiendo a indultar a una persona que tiene 5 condenas, que es un delincuente común, a personas que se robaron la plata de personas pobres que querían una casa propia. Usted no puede votar por esa gente que está ahí y que trata mal a los concejales, a los pobladores de la comuna de Renca. Usted, señor, que es de derecha, no puede votar en contra. Ahí está Jorge Barrera junto a nosotros. Sigo presentando a los que me acompañan el día de hoy. Actualmente milita en el Partido Socialista. Fue una de las primeras que saltó del barco. Amada en el chat. Core de la Región Metropolitana, Claudia Fun, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenida. Bien. Metió Aníbal Prim. Hoy día se está dando como de tigre. Sí, atigrada. Pero la verdad que estoy bien expectante de lo que va a pasar el fin de semana, y ahí efectivamente lo que yo hago es un llamado a la ciudadanía a que la decisión que vaya a tomar el domingo no es una decisión de que si usted es de un bando o es de otro bando, si es de izquierda o es de derecha. Acá lo que yo he dicho en otros programas y lo vuelvo a repetir hoy día es a leer en conciencia el texto que propone esta convención constituyente y vea si es que realmente ese texto le acomoda o no le acomoda a las demandas que usted hoy día tiene. Ya hemos visto cómo se filtraron algunos chats por ahí donde quienes mayoritariamente escribieron esta constitución declaran abiertamente que no quieren una constitución de consenso para todas y todos. Y eso para mí es fundamentalmente muy clave para poder tomar una decisión. Una constitución que además tiene cerrojos importantes para poder modificarla, y eso también habla que es muy antidemocrática en las formas en que podamos cambiarla más adelante cuando tengamos que incluir modificaciones. Entonces yo llamo a la ciudadanía a que aquí no es si estamos a favor del gobierno o no estamos a favor del gobierno. Al gobierno le quedan 2 años, el texto constituyente va a durar muchos años más. Entonces desde ahí tampoco a mí me gusta, yo lo he dicho, el texto que tenemos en la actualidad, pero hoy día Chile tampoco merece la constitución que escribieron mezquinamente unos pocos. Ahí está Claudia Pun junto a nosotros, lleva 2 semanas en gira, metió corte de pelo, el salo de la política, lo fotografían, lo paparacean, es una verdadera estrella. Señoras y señores, esperemos que venga de mejor genio hoy día. Gabriela, en parte, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Qué quiere que le diga, Gonzalo? O sea, el estado de ánimo de este país. Escucho a la Claudia Fun con mucho cariño, Claudia, con cariño que te tengo, pero
venir a decirnos lo que nos quería decir y lo que nos quería inventar la minuta para esto, que el gobierno a un lado y que no, que hay que decir entre derecha y que el texto hay que decidir sobre el texto. Por favor, no a ti, Claudia, déjense de jodernos, de verdad. Yo creí que lo había visto todo. Yo creí que había visto muchas crisis en mi vida. Llevo más de 20 años en política. La mitad de mi vida. Y dos matrimonios. Y dos matrimonios, sí, también. Que la política los cobra. Sí, sí, pues. Sí, no, no. Llevo mucho tiempo en esto, pero nunca había visto un día como este. Nunca había visto, ni me había percatado de algo como esto. Y tan cerca de una elección. Este es el efecto Atocha, en España. Y quiero decirles que estoy anonadado primero por el caso Fundaciones. Ya el caso Fundaciones es un escándalo en sí mismo, lo venimos diciendo desde el principio. Es un mecanismo de defraudación del Estado para robarse la plata de los más pobres. Y yo estoy cierto, como lo estuve desde el primer día y lo he dicho aquí una y otra vez, para financiar la política. Lo podemos ver en los chats que se han revelado, lo podemos ver en los personajes que hay, y esto cada vez cerca más al presidente de la República. Partió en los Seremi, siguió en la Catalina Pérez, siguió en todos los muchachos, y llegó hasta el ministro Montes, que ayer presentaba la renuncia en la noche. Mientras tanto, nos encontramos con una cosa que es increíble. Catalina Pérez recibe 15 millones de pesos en su cuenta corriente traspasado desde una fundación privada que recibía fondos del Estado. O sea, de verdad, lo que estamos viendo es asqueroso, vergonzoso, inaceptable. Y hoy creí que había visto todo. Cuando allá Andrade y Contreras estaban presos y salían ahí con la esposa y arrastrando las cadenas, creí que habíamos visto todo. Y no. Y nos llega el muñeco. El mismo muñeco que usted, presidente Boric, aquí mismo le dije, en esta misma cámara, hace harto tiempo, usted iba a ser el responsable si estos muñequitos hacían algo. Luis Catillo Paso. No voy a referirme al prontuario policial y judicial que ya Pancho y Jorge lo han señalado en extenso. Supuestamente secuestrando a alguien. Por ahí Naranjo dice que todo le parece muy raro. Bueno, había que esperar al lunes, parece, para rescatar a la persona que iba a secuestrar. Además, aparece más duro que gato y eso. Pero lo increíble de toda esta cuestión es que aquí nos encontramos con uno de los indultados, uno de los criminales, uno de los que romantizaban. Si esta gente, los que están al frente, romantizaron la violencia, señores y señoras, está romantizada. Perdónenme, cuando este niño sale de la cárcel, Castillo Paso, esta maravilla, tiene a Chinga, un concejal comunista parado al lado, tiene a Hugo Gutiérrez afuera filmando un video y aplaudiendo, porque el compañero había salido y el compañero llamaba a la lucha armada. Si lo que estoy diciendo yo lo vio la gente. Y eso es lo que nos encontramos. Señores y señoras, chilenos y chilenas, me quiero dirigir a ustedes con mucha responsabilidad. Esto es el gobierno de Gabriel Boric. Estas son las ideas del Frente Amplio del Partido Comunista. Esto es lo que le aportaron a nuestro país. Corrupción, ladronaje, expoliación, cleptocracia, pero además la romantización de la violencia. Usted tiene una posibilidad este domingo, tiene una posibilidad única de ponerle los clavos al ataúd de esta gente, de esta idea. No es el gobierno, no es como quiere hacernos creer Claudia Boon para tratar de no plebiscitar el proceso. Sí, es plebiscitar el proceso, es plebiscitar al gobierno y al proceso y las ideas de los últimos 5 años de estos niños. Es terminar con las ideas románticas de la violencia y los violentos. Por eso yo lo llamo a votar a favor, porque si usted vota en contra, esa noche van a celebrar en Palacio, esa noche Gabriel Boric celebra, esa noche sus secuaces, porque digo secuaces, celebran. Por eso lo llamo a votar a favor, para un texto que se hace cargo de la corrupción, se hace cargo de la seguridad por fin, y renuncia a Paredes, que fuiste a pedirle la renuncia ayer, a quitarle la renuncia a Carlos Montes. Fuiste tú, Paredes, lo sé, renuncia. Ahí está Gabriel Alemparte junto a nosotros.